Hola, sí, bienvenidos a uno de los análisis más esperados porque acaba de salir su despertar. Si la ven así, es todavía no está despertada, es Yuffie versión normal. Ahora, en cuanto empiece el análisis, pues la vamos a despertar como Dios manda. Pues sí, una de las mejores top tier waifu, no solo por su aspecto, sino por lo que es. Ya se había quedado un poco rezagada, pues, por todos los nuevos personajes que estaban saliendo, pero el despertar le ayuda muchísimo. Ahorita vamos a verla. Antes de comenzar con el análisis, pues decirles que si quieren más contenido para este y mucho más contenido de Illusion Connect, pues suscríbanse y denle a like, porque pues si le dan a like, eso me hace llegar el feedback que a ustedes les gusta. Y también dejen en comentarios, pues, si ya tienen a Yuffie despertada, o pues a quién van a despertar primero, o cuál es el despertar que más esperan, y qué, pues, qué análisis más quieren. Pues, sin ya dicho todo, nos vamos al análisis y pues hacerle el despertar, obviamente, a esta hermosura de personaje. Ara, ara, te dice la Yuffie. Ok, nos salimos de aquí. Ara, ara. Aunque te es que es la mejor, Dios mío. Pues vamos allá de una vez. Yuffie, personaje de la clase hechicero. Low cost. Low cost entre comillas, porque cuesta 14. Está en la raya ahí de low cost. Y pues, un personajazo. Como dije, quedó rezagada por los nuevos personajes que salieron, pero vamos a hacerlo de una vez. Antes de empezar con todo el análisis, vamos a despertarla. Es que incluso el splasher de su despertar está brutal. Si se habrán dado cuenta, tengo 343 shards de 240. Sí, me sobran casi 100 shards. ¿Por qué? Pues porque me para saliendo Yuffie. Y yo lo agradezco, pero me están dando de más, ¿no? Pues vamos a despertarla de una vez. No me alcanza el polvo, pero como tengo su shard, le voy a meter polvos de ella y ya estaría. ¿26 shards me va a costar? Confirmar. Y despertar. Vemos la animación de su despertar. Que yo recuerdo, las primeras animaciones eran muy bonitas, pero las últimas ya están un poco... pero lo importante acá es el splasher, ¿no? ¿Y qué te sube el despertar? Pues vamos a pasar a verlo cuando nos toque analizar los prismas. No subió mucho el CC. Me subió 5 o 6K de CC y no creo que sea el personaje con más CC. Ese privilegio lo tiene Selena y ni siquiera tiene URs. Entonces, Yuffie, personaje, como dije, de la clase hechicero, low cost, al borde low cost, 14 de energía, ultra mega archi waifu. Sobre todo eso. Y vamos con las habilidades. Su pasiva, que esto es lo que ha cambiado con el despertar. No, ha cambiado esto y su única, creo. No, ha cambiado su única, no su pasiva. Su pasiva. El ataque de Yuffie en combate aumenta un 15%. Ojo. Cuando está presente, el daño AOE, o sea, el daño en masa de todas las unidades aliadas, aumenta un 16,5%. Ok. Este efecto se duplica para Yuffie, o sea, para Yuffie este efecto es un 33%. Perfecto, full daño. Y además tiene una habilidad de grupo, sí, una habilidad de grupo que pues antes muchos de los personajes tenían, y que se me va la voz, que se me va la voz. Muchos de los personajes tenían y ahora casi ninguno tiene esta clase de habilidades. Pues bueno, despliega al menos 5 compañeros de clase hechicero. ¿Y qué es lo que te da si despliegas al menos 5 compañeros de clase hechicero? Pues
Los compañeros aliados de clase hechicero causan un 20% de daño adicional a los compañeros enemigos con energía mayor o igual a 14. Ese es el efecto que te da, pues si es que despliegas a 5 compañeros de la clase hechicero. Perfecto, es full daño, todo daño, no se bufa nada más, todos sus bufos es en base a daño y eso me gusta porque en el Team Segador, que estoy hablando otra vez, volvemos a hace 5 vídeos atrás, en el Team Cazador, pues requieres mucho daño, ¿no? Y ahora con el Team Hechicero, pues también podrías irte al All-In con esta Yuffie nueva, entre comillas. Habilidad única y habilidad que pues está cambiada ya gracias al despertar. ¿Qué hace? Pues hace lo siguiente, ataca a la banda enemiga y causa daño equivalente al 300% de su ataque. Los enemigos con 14 puntos de energía o más sufren un 14% más de daño, full daño. Y, ojo, esto es como Nattata más o menos, que cuanto menos enemigos haya, más pegas, pues esto es casi igual. Cuando hay menos de 4 unidades enemigas, aumenta un 30% el daño. No sé, entre todos los multiplicadores que se aumenta Yuffie, más esto del despertar, cuánto daño genera, porque es. O sea, los porcentajes son. En acá tienes como 2 porcentajes. En el anterior tienes como 3 porcentajes que se te acumulan y te acumulan y se te acumulan. Y pues al final terminas haciendo muchísimo daño. Está súper súper bueno. El despertar en sí está muy bueno. Pues ahorita en los prismas vamos a ver más o menos eso, ¿no? Vamos con la habilidad especial. Ataca a una columna enemiga y causa daño equivalente al 120% del ataque. Los enemigos con 14 puntos de energía o más sufren un 15% más de daño. Como siempre, Yuffie, pues todo es ataque, todo es más daño, todo su kit es más daño. Y eso me gusta, o sea, como dije, eso me gusta. Y su ataque normal, que ataca a un solo enemigo y causa daño equivalente al 105% del ataque. Ok, vamos con su prisma. Y ahora con lo más importante, que es, bueno, con su prisma, que es ahora lo más importante gracias al despertar, ¿no? Los prismas. Que splashear más. ¡Ah! ¡Oh, Super Prisma! Gracias por traer a Yuffie. Y pues, gracias a eso. Ojo que puede que caiga un directo uno de estos días jugando Ares o jugando cualquier cosa. Pero de Illusion Connect, ¿no? Un directo ahí casual. Pues bueno. Vamos con los prismas. El prisma de grado 4, pues lo que te da es un 55% más de daño en su habilidad única. Y ya saben, prisma incompleto, 20% más de puntos de vida. Prisma de grado 5, ¿qué hace? Pues te aumenta un 15% del ataque. Y esto es gracias. Esto te lo da a tu habilidad pasiva. Y pues con el prisma incompleto te aumenta un 20% el ataque básico. Bueno, está bien. Pasamos al prisma de grado 6. Causa un 15% más de daño a los enemigos con 14 de energía o más. Esto te lo aumenta a tu habilidad especial. Y pues, ya saben, prisma de grado incompleto es probabilidad de usar habilidad especial más 15%. Pues todo esto está, uy, este es desde los personajes que tienen poco texto, por así decirlo. O sea, no es un tocho de texto. Esto es poquito. Son líneas claras y concisas. Es que es perfecta, Yuffie, es perfecta. Ahora, acá sí hay un poco más de texto. Bueno, es entendible por qué es lo del despertar. ¿Qué hace su despertar? Como siempre digo, todos los despertares son buenos por esto. Aumenta un 10% la tasa de daño y la tasa de resistencia al daño. Ok, ¿qué hace? O sea, ¿qué despierta su awakening? Causa daño, o sea, aumenta el daño de un 265% a un 300, como leímos en la descripción de las habilidades, porque yo tengo todo, como la tengo despertada, todas las stats y todo eso están en grado despertar. Sería un 300% en vez de un 265%, y además se le aumenta esto, que es cuando hay menos de 4 unidades enemigas,
Aumenta un 30% el daño. ¿Qué me parece el despertar? Me parece perfecto. Está muy, muy bien. O sea. Y tenía. O sea, le bufaron lo que tenían que bufarle. El daño. Y ya está. Ya está. No hay discusión. Está muy bien. Otra vez vemos el vídeo este. Hermosa. Ahora pasamos a la parte del equipo. ¿Cómo tenemos que armar a Yuffie? Pues más o menos así. En SSR la tienes que armar más o menos así. En UR ya lo vamos a ver. Pues ya cuando empiece a sacar guías ya también avanzadas con equipo UR. Pero en este caso, esto es guías de mid game más o menos. Y pues tenemos el equipamiento SSR. En arma, bastón de esperanza. Bueno, es su bastón. Es el arma que tiene Yuffie, ¿no? En los Splashards. Y pues también le va muy bien a ella. Le va muy bien a ella. ¿Por qué? Porque te aumenta el ataque un 8% y todo el daño AOE te aumenta un 15% en combate. O sea, 15% más de daño AOE o área de efecto. Lo que sería esto, ¿no? En combate. Ok, muy bien. En peto. Traje de lava. ¿Por qué? Pues porque me aumenta la defensa un 8%, la resistencia de efecto un 15% en combate. Y ya estaría. Perfecto. En botas. Yo la llevo con botas de baile de ángel. ¿Por qué? Porque me aumenta los puntos de vida un 8% en combate. Y después de cada acción, para que pegues más en tu siguiente ataque, reduce la defensa de un enemigo aleatorio en 8%. El efecto se acumula y dura dos rondas. O sea que puedes acumular máximo un 24% más o menos. O un 16%. Esto está muy bien para atacantes. Siempre está muy bien. Y como no siempre debufas al mismo enemigo. Debufas a varios cada turno. Pues al final vas a tener a varios enemigos con debufo de Decreased Defense. Y pues por ende tus habilidades van a pegar muchísimo más. Esa es en sí la lógica detrás de estas botas. Y pues en cuanto a accesorio, gafas de Fénix. ¿Por qué? Porque me aumenta los puntos de vida máximos y además aumenta un 8% la tasa de lanzamiento de habilidades especiales. Eso sería todo el kit. Como dije, si quieres un SSR en SR que diga, siempre recomiendo el set que yo le tengo a Pat. Este set es lo mejor para atacantes. Como dije, le puedes quitar el peto y le puedes meter cualquier otro. Pero este es el set que recomiendo en SR si recién comienzas y pues igual quieres armar a tu Yuffie. Como dije, no ha ganado mucho CC. Debe ser también por el equipo que le tengo, pues le voy a poner URs porque me gusta mucho el personaje y además creo que su despertar está muy pero muy muy bien pensado y creo que puede llegar a hacer muchísimo daño y pues le vamos a empezar a poner URs porque hay, como tiene 14 energía, hay URs ahora que tienen la restricción de los 14 energía y pues gracias a esos URs pues puede empezar a hacer muchísimo más daño del que ya hace, ¿no? Los URs de botas, por ejemplo, le puedo poner esto, que gracias a esto me aumenta la tasa de resistencia al daño y la tasa de daño. En sí creo que le voy a poner esto a Yuffie. Ahí subí un poco y pues esto lo tengo que subir, ¿no? Esto es lo que digo, que no es recomendable tanto subir los URs si eres alguien nuevo. ¿Ven la cantidad de material que pide esto? 32.000 de material pide para subir esta estrella. Y esto es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te gastas todos sus pendientes, te gastas absolutamente todo. O sea, no te queda para prácticamente nada. Pues yo me voy a gastar solo porque es Yuffie y porque el mousepad de ese me gusta como ítem. Vamos a gastar un poquito de esto. Y pues lo rellenamos con esto, ¿no? Incluso voy a dejar dos de estos y uno de estos y pues lo vamos a rellenar con los pendientes N. ¿Me faltaría esto? Pues creo que sigue el evento de Brook.
No voy a llegar, creo, ¿no? No, 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 no voy a llegar. ¿O sí? No, no llego, ¿no? No, no llego. Pues crafteando en directo, ¿no? Vamos a tratar de llegar. No quiero saber nada de Brock mientras hago el análisis. Por favor, déjame llegar, gracias. Y pues le vamos a subir el mousepad, ¿no? A esto sí creo que no llego. Ahí subí un poco más el CC. Un momento, por favor. Sé que esto debería estar. Lo debía haber hecho fuera del análisis, pero como recién estoy entrando al juego, pues vamos a hacerlo rápidamente porque quiero subir a Yuffie. O sea, quiero testearla bien. Ah, cierto, se me acabó el vigor. No, no voy a comprar más vigor. No voy a comprar más vigor. La vamos a testear así nada más. Perfecto, nivel 69 más o menos del UR este. Y a ver, ¿qué podemos ponerle de accesorio? Por ejemplo, mira, si la energía del portador es menor o igual a 14, aumenta la probabilidad de crítico de su primera habilidad única un 12% y su daño crítico un 6%. O sea, esto está muy bien para atacantes de daño físico, pero también está muy bien para Yuffie, por ejemplo. ¿Qué cosas más podemos ponerle de UR? Esto también está muy bien. Cuando ataca, ignora un 20% de la defensa del objetivo, o sea que le vas a pegar muchísimo más y aumenta un 1.1 veces la probabilidad de crítico propio. Está muy bien. Esto no, esto es de Kiraya. Y pues creo que eso vendría a ser prácticamente todo, ¿no? Sí. Pues eso vendría a ser prácticamente todo. Pues está muy bien, Yuffie. Esto sí también le podríamos cambiar, le podríamos poner un UR, ¿no? Perdón si estoy mucho más distraído de lo habitual, es que estoy pensando builds más o menos en que le podamos poner a Yuffie. Esto también está brutal para ella. Para que aguante más tiempo en combate, esto está brutal para ella. Esto también es muy bueno porque te aumenta la tasa de resistencia al daño un 10%. Y pues si se muere, ya tendríamos dos ítems que se alternan. Por ejemplo, el mousepad de Fennebet lo que hace es que si te mueres se queda ahí. Y si pones a otro de tus personajes en el mousepad, pues gana ese buffo del mousepad, ¿no? De la tasa de resistencia y la tasa de daño. Igual esto, si te mueres con este UR, pues lo que hace es que le transfiere. La pasiva del UR a otro aliado. Esto está muy bien. Bueno, ya veremos esto en un futuro vídeo. Armando bien a Yuffie, se va a llamar el futuro vídeo. Y pues ya veremos. Pero por mientras yo la voy a dejar así. Esto está 69-70. Me gustaría que esté 70-70 y subirla a lo máximo que se puede este mousepad. Pero bueno. Ok, ya tenemos a la Yuffie. A la Yuffie. Ya tenemos a Yuffie. Ahora toca ver primero las skins, que yo la voy a llevar así. No tengo su skin, también me la pude comprar porque la skin que salió de Yuffie era de las más baratas que salió. Es la de MILF Yuffie en toda su regla. O sea, acá está, MILF Yuffie. Acá no parece tanto MILF, pero acá sí es una MILF. Pero es una MILF, pero completamente. Y pues la mejor es la de despertar. Obviamente es la mejor la del despertar. Por el splashar, por las animaciones que gana, pues es brutal. Entonces, una vez ya visto esto, pasamos a las pruebas en el PvE. Y luego se viene lo bueno porque otra vez vamos a jugar Team Hechicero en el PvP. Vamos primero al PvE, ya saben, jefe de gremio, como siempre. Vamos a ver qué tal sirve en un stage de PvE la nueva Yuffie. Ok. Ponemos a Miyuki. Ponemos a Fennebet. Quitamos a Ion. Ponemos a Yuffie, obviamente. Ponemos a Hachishiki. Quiero que gane
Esos cinco compañeros de la clase hechicero desplegados para que gane esa pasiva extra, ¿no? Ponemos a Nina. Y vamos a poner a Flora Gemela, que también es de la clase hechicero. Esto lo cambiamos. Cambiamos a líder. Ponemos a líder hechicero. ¿Qué pasiva me falta? 10 compañeros en el grupo. Vamos a poner a Nicola. Vamos a poner a personajes ahí que nos sirvan. Voy a poner a Chillo también. Porque Chillo bufa. ¿Dónde estás, Chillo? Mary. Está bien. Chillo ya está en pantalla. No está en pantalla, ¿no? ¿Dónde está mi buen personaje Chillo? Quito a ella y vamos a poner a ella. ¿Esto qué te pide? Dos compañeros o menos de cada tipo de energía. 15, 15, 16, 14, 16, 2 de 16, 1 de 12, 1 de 11. Nicola arruina esto, pues. Adiós, Jersey. Y pongo a. No, Rinda no. Pongo a. A Seager. Vamos allá con el líder. Con el boss de gremio y ya. Y luego vamos al stage 16 de colapsados. Y luego una partida al PvP con la nueva Yuffie. ¿Rendirá o no rendirá en el PvP? Pues eso lo vamos a descubrir de acá unos cuantos minutos. Por mientras, pues vos. Toca vos. Toca vos. Ok, empezamos. Tenemos. Voy a desplegar primero a Hachishiki. Ya le están matando ya. Es lo malo. Pues antes de que la maten, porque se va a morir y todo mi progreso se va a perder, pues le voy a poner a Yuffie y al menos mostrar lo que hace, ¿no? Ok, se murió. Este stage no sirvió de nada para enseñar lo que hace Yuffie. Porque ahora todos se van a... Ya saben que cuando le pegan una vez, los que no tienen bonus, este bonus semanal, pues se van de inmediato a... Se van de inmediato a... A descanso, por así decirlo. Ya no le puedes volver. Ya no puedes utilizar a esos personajes en el siguiente boss. Vamos al stage 16 de colapsados para probar a Yuffie. No digo, o sea, siempre. Ayer quise hacer. Pero siempre que grabo vídeo, pues me invitan a voces. Ayer en la tarde quise hacer voces, pero ninguna invitación. Ninguna, absolutamente ninguna invitación. Stage 16. El boss del Stage 16. Y pues... Eitar grupo. Es que ya llegué a los 700k, pero bueno, eso era... Debí llegar antes, ¿no? Vamos con este equipo. Vamos ahí, creo. No tengo... No, porque no tengo... No tengo esta... Bueno. Nos olvidamos del Stage 16, nos vamos al PvP. ¿Por qué? Porque no hay. No hay No hay estamina. Vámonos al Ares de una vez. Bueno, en lo que estaba grabando hubo un fail porque no tuve energía. No tenía energía para entrar al Stage de colapsados. Pues esto lo estoy grabando después. Y pues para que no quede la parte del PvP un poco meme, pues vamos a... Estoy grabando esto donde voy a entrar al stage de colapsados. Para que así puedan ver al menos su utilidad en el PvE. Porque si no, la parte del PvE iba a quedar un poco XD. Y pues no, esa no es la intención. Pues vamos al stage de PV. Estoy con el team. Voy con este team. Desafío. Ojalá que me salga Yuffie primero para que se muestre muy rápido. Aunque no se va a poder mostrar lo de cuando hay menos de 4 enemigos. Hace mucho más daño.
Porque estos states siempre empiezan así súper poblados, ¿no? A ver si puedo despejar un poquito la zona. Bueno, no, mi Yuki se va a pasar todo el stage, supongo. No, mi Yuki destrozó el stage. No me salió Yuffie, no me salió Yuffie. ¿O no está Yuffie puesta? Yo creo que sí está Yuffie puesta. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Si está Yuffie puesta. No, pues es que no quiero esto. Quiero el de hechiceros. Este. Por favor. Denme a Yuffie primero. Denme a Yuffie primero. No es un análisis de Miyuki para que Miyuki. Gracias. Pues ponemos a Yuffie y pues no se va a poder mostrar, como dije, lo de cuando hay cuatro enemigos o menos. Porque no tengo un single target que mate a alguien. E igual que si mato a uno, van a aparecer el resto. Metió muchísimo más daño el que metió Yuffie con el primer ataque del que metió Miyuki. ¿Sirve Yuffie para PvE? Sí sirve. Ahora sirve incluso más que Miyuki, aunque Miyuki tiene la ventaja esa de que te roba ira. Pero puedes equiparle a Yuffie con el equipamiento ese, con el arma de Miyuki, que lo que hace es que bajar la ira también. Así que sería una pseudo Miyuki, pero con el daño que ahora tiene Yuffie, ¿no? Es para mí mucho más elevado al daño que mete Miyuki. Entonces, hasta aquí este, pues, pequeño vídeo de PvE. Ahora pasamos nuevamente al vídeo actual, bueno, al vídeo que grabé antes enseñándoles el PvP. Disfruten, adiós. Entonces nos vamos a Lares. Ponemos hechicero, quitamos todo esto y ponemos Seeger, Kasumi, Fennebet, Diana, Yuffie, Hachishiki, Miyuki. ¿Cuántos de 15 ya tengo? Tengo 2 de 16, 1 de 15 y 2 de 14. Perfecto. No puedo poner a Ion, no puedo poner a Pat, no puedo poner a Rinda, no puedo poner a nadie de aquí. Voy a poner a Nina por los lules. 2, 3, 4. Voy a poner a Chillo. No sé qué es ese Chillo ahí, la verdad, pero bueno. Y voy a poner a Flora. Este va a ser mi team. Medio malo, pero. ¿Qué más podría poner? 15. De 15 tengo uno nada más. Podría poner a Phoebe. Podría poner a Phoebe. O podría poner a Jersey. ¿Pero a quién saco? ¿Saco a Chillo y meto? Ah, no, pero Chillo tiene que estar 1, 2, 3, 4. No. Meto a Jersey. Para un posible mirror. Sí, este sería el team. Vamos allá. No importa si pierdo. Solo quiero probar a mi Yuffie. Gracias. No importa si pierdo. Solo quiero probar. Solo quiero probar a mi Yuffie. Que es que no sé hablar. Por favor, no te cuelgues, por favor. No. Oh, un líder. Vamos a poner las marcas estas. ¿Por qué? Porque gracias a las marcas estas, pues vamos a poder meter más daño. Ok, solo tiene 3. ¿Podemos probar a Yuffie? Pues es muchísimo daño el que hace. Deleteó instantáneamente a un personaje de rareza. A un personaje tanque. Bueno, ahí con Miyuki me va a matar, obviamente. No era necesario eso, pero bueno.
Voy a meter a Fenebet en el lugar donde estaba Yuffie. Quiero que maten a Fenebet. Quiero que maten a Fenebet. Quiero que maten a Fenebet. Mata a Fenebet. Gracias. Perfecto, matamos a los que queríamos matar. Perfecto, otra vez. Le quitamos la ira. Voy a meter a Nina por rellenar huecos. Ya sé qué poner ahora. Voy a meter a Kazumi. Y se acabó. Perfecto. ¿Vieron más o menos el daño que hizo? ¿Vieron más o menos el daño que hizo este Yuffie, no? Está muy, muy fuerte porque... O sea, una cosa es matar a un atacante. One-shotearlo. Una cosa es hacer eso. Pero otra totalmente distinto es matar a un tanque que tenía barrera, porque esa Kiraya tenía barrera. Tenía la barrera puesta. Y pues la guanchoteó, de una la guanchoteó. Pues espero que les haya gustado el vídeo, porque a mí Yuffie me encantó. Le voy a poner todos los URs buenos a ella porque me encantó. Está brutal el despertar. Como dije, suscríbanse para más contenido de Illusion Connect. Denle a like si les ha gustado el análisis. ¿Qué más les puedo decir? Estoy encantadísimo con el personaje. Me gusta mucho, mucho, mucho el personaje en este momento. Y pues creo que voy a empezar a jugar este Team Hechicero. No lo descarto. Creo que voy a empezar a jugar Team Hechicero. Creo. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.